sabes, a menta y tomillo, a menta y tomillo, oh, oh, ole. Tiri tran tran, me sabe la sal, a no ser la estrella del Cerro del Pino, oh, ole. Me sabe amar a barcaza y al río, y a la marindita, me sabe a San Lucas, tiri tran tran, esta es alegría. Sudor y esperanza, oh, oh, tiri tan tan, me sabe la sal, a dunas de arena, del Cerro de Lanza, oh, me sabe amar, a barcaza y al río, y a la marindita, me sabe a San Lucas, tiri tan tan, esta es alegría. El Rocío en cofrademanía.com, una producción de Jerezmanía Producciones, presenta y dirige Andrés Cañadas. Pues sí, queridos amigos, aquí estamos en directo, 11 y 33 minutos, 11 y media de la mañana de este lunes 17 de mayo de 2021. Un lunes que si todo hubiera ido bien, si todo fuera normal, hubiera sido el lunes en el que hubiésemos hablado de los nervios del camino, de la preparación de lo que tiene que venir, y lo que tiene que venir tendría que comenzar este próximo miércoles en Santo Domingo a las 8 de la mañana. Hablaríamos del fin de semana que hemos echado en la aldea con la Virgen, que ya ha regresado desde el monte, el fin de semana de los tiestos, que si todo hubiese ido bien, hubiese coincidido con el final de la Feria del Caballo, que hubiese terminado este pasado sábado y no hace una semana, como mucha gente ha apuntado equivocadamente, porque esto de tener las fechas trabucadas a cuenta del coronavirus nos está trabucando absolutamente a todos. Si todo hubiese ido bien, el de hoy sería un lunes especial, un lunes que hubiese amanecido de una manera diferente, distinta, todo el mundo consultando el parte del tiempo a ver qué calor va a hacer en el Rocío, a ver qué calor va a hacer en Doñana, pero no es un lunes normal. No es un tiempo normal, ya sabéis cómo estamos todos, ya sabéis lo que está haciendo con nosotros este coronavirus que nos está amargando y nos está quitando tantas cositas, y por segundo año consecutivo nos quita la romería del Rocío. Son las 11 y 34 de la mañana y Cofrade Manía, fiel a su cita como hacemos desde el año 2008, aquí está con todos vosotros para contaros lo que vaya aconteciendo en estos días de Pentecostés, porque Pentecostés, sí lo vamos a celebrar, será de una manera especial y lo vamos a contar aquí. Este año hay más formato radiofónico que formato televisivo, lo explicaremos ahora dentro de un ratillo cuando os vayáis conectando y haya mucha más gente escuchando el programa, que por cierto aprovecho para saludaros a todos y agradeceros que nos hayáis preguntado tanto por esta programación rociera. Espero que todo el equipo podamos estar a la altura, espero fervientemente que podamos cumplir con las expectativas que tenéis depositadas en nosotros, porque por segundo año consecutivo nos toca vivir el Rocío a través de los medios de comunicación.
vamos a intentar estar aquí, vamos a intentar, bueno, por ganas no va a quedar. Lo único que puede ser es que la técnica nos juegue una mala pasada, como ha ocurrido, por ejemplo, hace un ratillo, cuando en esa cuenta atrás musical no teníamos la posibilidad de enganchar con todos vosotros. Parece que los problemas se han solventado, así que gracias a todos por estar aquí, gracias por venir, gracias por engancharos a este programa que se llama El Sonidos del Rocío. Sonidos del Rocío es el programa matinal en esta casa. Esta noche, lo digo ya, a las 10 estaremos con todos vosotros para, en formato televisivo, hacer nuestra primera entrega rociera, aunque ya digo, después lo ampliaremos. ¿Y qué os parece si empezamos directamente con Sonido del Rocío? Vamos a empezar con alguna sevillana de las que hemos elegido para todos vosotros, porque este programa de la mañana va a contener sonidos rocieros, como su propio nombre indica, los sonidos del rocío. Pero además vamos a tener la oportunidad de escuchar sevillanas de siempre, las nuestras, las de toda la vida. Así que si es vuestra intención y si os apetece, aproximadamente hasta la 1 de la tarde, más o menos, estaremos aquí, como ya hiciéramos el año pasado, para acompañaros y haceros más rociera, si cabe, esta espera del domingo de Pentecostés, que aunque no nos vamos a ir al Rocío, sí cuenta en Jerez con un aliciente muy bonito que enseguida vamos a contaros y que esta noche nos va a ampliar Joaquín Vallejo, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez, que estará invitado a nuestro programa. Bienvenidos, comenzamos, por ejemplo, esto está bien, con el Mani. Una garra y una vara traen algunos rocieros. Traen algunos rocieros. Una garra y una vara traen algunos rocieros. Uno viene de Apargata y otro se queda en el pueblo. Uno una carreta blanca, otro entre burto y criado. A mediodía se levanta y otro se duerme en el llano tapado con una manta. Pa' ti no hay bueno ni malo, rociero y buena gente, pastora de tu rebaño, el que nunca viene a verte y el que viene todo año. Hay quien se queda en su casa y tiene la mala suerte. Y tiene la mala suerte. Hay quien se queda en su casa y tiene la mala suerte de quererte en la distancia sin poder venir a verte. Uno es el carretero, otro presume en los bares de caballo y de sombrero, y otro no le cuenta a nadie que es muy buen rociero. Pa' ti no hay bueno ni malo, rociero y buena gente, pastora de tu rebaño, el que nunca viene a verte y el que viene todos los años. Dice que no viene, la otra llega la primera. La otra llega la primera. Una dice que no viene, la otra llega la primera. Ninguna canta ni bebe y las dos son rocieras. Una viene de promesa, otra traer sin pecar. Rosario le reza y otra carvela llora. ¿Dónde tendrá la cabeza? Pa' ti no hay bueno ni malo, rociero y buena gente, pastora de tu rebaño, el que nunca viene a verte y el que viene todos los años.
rocío nunca tiene ni leyes ni reglamento. Ni leyes ni reglamento, el rocío nunca tiene ni leyes ni reglamento. En la fe la que lo mueve a golpe de sentimiento. Llanera la quiero, yo la quiero a mi manera, y no hay en el mundo entero ni otro que más la quiera, ni que sea más rociero. Pa' ti no hay bueno ni malo, rociero y buena gente, pastora de tu rebaño, el que nunca viene a verte y el que viene todo año. Bueno, pues seguimos, 11 y 41 minutos de la mañana. Vamos a empezar a desgranar cositas, sonidos rocieros en nuestro programa. Y vamos a hacer otra cosita también, vamos a hacer otra cosa. Vamos a leeros un mensaje que nos ha enviado nuestro buen amigo Paco Quevedo. Nos dice, si habláis algo en el programa de hoy sobre la función principal de ayer, ayer fue la función principal de la Hermandad del Rocío en la catedral, presidida por Fray Carlos Amigo Vallejo, el cardenal emérito de Sevilla, me gustaría que hicierais mención de nuestro agradecimiento a la familia Quevedo, a la Junta de Gobierno de la Real Hermandad del Rocío de Jerez, por concederle a mi padre el reconocimiento que le hicieron, y agradecer también a todos las muestras de cariño hacia mis padres. Bueno, pues es justo que nosotros estemos con los nuestros son los rocieros de Jerez, y por supuesto Paco Quevedo es uno de los nuestros, un buen amigo de esta casa, colaborador en tantas ocasiones de esta casa. Ya sabéis que los detalles Cofrademanía llevan el nombre de Paco Quevedo muy grande, junto al de los premiados, que por cierto, esta semana, a final de semana, daremos a conocer los ganadores de esos detalles que habéis ido votando todos desde el final de la pasada Semana Santa. Bueno, pues hemos empezado esta colección de Rocío con el Mani, con la voz de un buen amigo que se nos marchó hace poco tiempo. El Mani era alguien que cada vez que se acercaba, por ejemplo, a David Montes, allí en la zona del Vado del Quema, en Gines, o en Villamanrique, a conversar con él, no tenía un mal gesto, una palabra de rechazo, sino todo lo contrario. Y en esta colección de Sonidos del Rocío vamos a recuperar una de las últimas entrevistas que David Montes le hizo para esta casa. Así que esto es lo que en el año 2015 sonaba, creo que era en el Vado del Quema, aunque quizás en la entrevista lo podamos descubrir, una entrevista muy rociera de David Montes a nuestro buen amigo José Manuel El Mani. Bueno, pues cuando son un poquito más de las 2 y 20 de la tarde, con un poquitín de retraso, como estábamos hablando antes con José y con Maca, de los boyeros de la Hermandad de Marina de los Macarines, pues fíjate, compañeros de Majerez, pues para todo aquel que nos esté escuchando, estamos en la otra banda. El río Guadalquivir tiene dos bandas, tiene la de Malandá y la de Bajo Guía, y el Quema también tiene dos bandas. Estábamos antes en la banda donde está un camarín con la Virgen de Rocío, ahora nos hemos cruzado el río y nos hemos encontrado con un señor que se llama José Manuel Rodríguez El Mani. Fíjense ustedes. Buenas tardes, José Manuel. Muy buenas. Gines, jueves de camino, un día bastante especial, ¿no?, para todos los que son peregrinos y romeros de la Virgen. Sí, hombre, un día muy bonito. Ayer fue un día glorioso por su cercanía, por estar con su pueblo, pero hoy es un día muy bonito, el Paso del Quema, Villamanrique, la parada donde vamos, que es propiedad de la hermandad, y en fin, son cosas que nos va haciendo llegar más al sitio, ¿no? Cuando por trabajo o por cualquier otra circunstancia uno no puede estar aquí un día como este, o en estos días, se hace muy complicado, ¿no? Yo intento quitarme del cartel, ¿eh?, como Paula hacía, se quitaba del cartel más ligero, que pues igual sigo yo. Yo no, es que la verdad es que mis vacaciones es lo que disfruto y es cuando estoy. Y levantarte de aquí, irme para allá y al final de año hacer un balance y tiene lo mismo, pues si yo disfruto aquí, pues estoy aquí, ¿no? Y me gusta mucho esto.
este descanso del guerrero, quieras que no, aunque de vez en cuando también te encuentras arropado, porque fíjate qué coro más bonito has tenido cuando ha pasado el Sempre Catormenada, que ha sido todo tu pueblo. Sí, claro, sí. Ese fue un invento. El año pasado la hermandad me dijo, mira, la Virgen va a pasar por nuestra casa, tú le quieres cantar a sevillana, claro, yo no me negué. Y entonces yo quería que el pueblo participara, yo no quería ser protagonista en un caso, yo lo que quería estar en que la gente me dijeran que bueno, que afortunadamente estuvieran conmigo y mi pueblo está ahí al lado, y eso pues solo hemos sucedido, ¿no? Y un punto de enclave importante, ¿no? El quema Ginés, el jueves, bueno, es fundamental. Sí, muy bonito, darte cuenta que la gente va un poquito ya queriendo llegar, va un poquito sosegar, el calor está casi haciéndonos estar bien, pero bueno, afortunadamente jueves es un día importante y Dios quiera que las cosas vayan como van y que no haya percance en ninguna hermandad y en ningún momento en el Rocío, que Dios nos libre y la Virgen nos ayude, ¿no? Pues José Manuel, Mani, te hemos raptado de tu reunión, así que un millón de gracias por atender los micrófonos de Majerés Radio y en Jerez esperamos. Yo los quiero mucho. Venga, pues muchas gracias. Bueno, pues cuando son un poquito más de las dos y... Ya volvieron las cigüeñas junto a la veleta. Nuestro buen amigo José Manuel Hermani con David Montes. Una entrevista muy rociera, ¿verdad? Ese deseo del bueno de José Manuel de que todas las hermandades pudiesen llegar bien a la Blanca Paloma, que no hubiese percance en ninguna caravana rociera. Ese ratito, ese, como decía David, secuestro que le hacía el bueno de José Manuel Hermani. En fin, estas son las cosas que vamos a ir recordando esta semana. También vamos a recordar sonidos de la romería, sonidos de la procesión. Vamos a escuchar sevillana y vamos a escuchar buen ambiente. Por ejemplo, el coro al alba, un clásico en la jornada del sábado de romería, cuando llega la hermandad del Rocío de Jerez y en aquella zona de Bellavista, Muñoz y Pavón, se forma la que se forma. De todo ello hablaremos el sábado, pero puede servir un adelanto, esto que va a sonar de fondo, de cómo el coro al alba, uno de estos años, le ha cantado al Sin Pecado. Este es un programa de sonidos del Rocío y, ¿por qué no?, también quedarnos con sonidos como este. Los muros,
Cofrademanía.com, una producción de Jerezmanía Producciones. ¿Cómo suenan esos vivas? Intensos, poderosos, incluso duros, diría yo, ¿verdad? Cuando ya llevamos tantísimo tiempo sin poder dar un viva allí, sobre aquella bendita arena que tan molesta es en ocasiones muy raras y que estamos todos deseando volver a pisar, la arena del Rocío, la arena de la ermita. Además, da igual en qué época del año podamos llegar a hacerlo. Todos estamos deseando volver al Rocío, todos lo sabemos. Todos sabemos que estamos deseando volver allí. Todos sabemos que estamos deseando que el Rocío se convierta de nuevo en nuestra realidad, en nuestro mundo, en nuestra manera de ser, de pensar, de vivir, en fin. La bendita arena del Rocío, qué potente sonaban en la voz de Angelito, nuestro buen amigo Ángel Benítez, esos vivas, allí junto a la gente del Coral Alba en la calle Muñoz y Pavón, más o menos 2:30 de la tarde, sábado de romería, como el sábado de esta semana que entra. Este próximo sábado, día 23, será el sábado con el que todos, perdón, 22, el sábado con el que todos estamos soñando poder volver a vivir allí en la arena del Rocío, junto a nuestra gente, junto a la carreta del Sin Pecado. Bueno, voy a explicaros, porque algunos me estáis preguntando por WhatsApp, cuál va a ser la programación de esta casa en el Rocío. Ya la hemos publicado, pero bueno, yo la repito porque quizás haya un poco de lío. Todos los días por la mañana, a partir de las 11:30, este mismo programa, este programa que se llama Los Sonidos del Rocío, en el que vamos a alternar la música, las rumbas, las sevillanas, con los sonidos que la fonoteca de esta casa tiene recogidos desde el año 2008, que fue el primer año que cruzamos el coto. Creo que fuimos el primer medio que hizo el Rocío online, no lo sé, lo desconozco el dato. En su momento, el buen amigo David Gallardo me dijo: somos los primeros que hacemos el Rocío por el coto online. Bueno, pues desde 2008 son ya 13 años recogiendo sonidos para todos vosotros, porque el Rocío del año pasado y el de este año también los contamos, por supuesto, claro que sí. Bueno, pues sonidos del Rocío del año pasado, de este año, de hace 2 años, de hace 10 años, son los que van a ir dando contenido todos los días a un programa a esta misma hora de la mañana, de 11:30 a 1:15 aproximadamente. Si nos alargamos un poquito tampoco pasa absolutamente nada, para nada. Pondremos sevillanas, pondremos sonidos, pondremos alguna rumba que otra, en fin, una mañana entretenida. Y por la noche, todos los días, tenemos también una cita a las 10:00 de la noche. 11:30 por la mañana todos los días, formato radio, 10:00 de la noche todos los días, formato pero diferente, los lunes en televisión, el resto de los días en radio. Es decir, que esta noche estaremos en formato televisivo. Hoy es lunes, pues hoy nuestro programa Cofrademanía se transforma en El Rocío 2021, algo que también ocurrirá el lunes de la semana próxima, que será el lunes de Pentecostés. A partir de mañana, a la misma hora, pero programa radiofónico, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué haremos el sábado? Pues solo radio por la mañana. ¿Qué haremos el domingo? Solo radio por la noche.
creo que está fácilmente explicado. Todos los días Rocío a las 11:30 de la mañana, salvo el domingo. Todos los días por la noche Rocío también a las 10 de la noche, salvo el sábado. Y en este caso lo que cuenta en el formato es que los lunes serán televisivos, el resto, toda la programación será radiofónica, y aquí estaremos, y espero que a todos os guste, por supuesto. Venga, y ahora un poquito más de música, otra sevillana, Los Marismeños, Lo Digo Como Lo Siento.
Son las 12 del mediodía, la hora del Ángelus. Buen momento, por ejemplo, para que nosotros aprovechemos y saludemos. Por ejemplo, os propongo, si queréis, que en los comentarios en YouTube o en Facebook, si nos estáis viendo a través de esas plataformas, nos pongáis un comentario desde donde nos estáis escuchando. Tengo, por ejemplo, aquí a Javier Romero Caraballo, que nos dice que nos está escuchando. Saludamos al bueno de Javier. Antonio Gutiérrez Molina nos dice que nos está escuchando desde Ciudad Real. Bueno, pues un saludo también a la buena gente de Ciudad Real, a la buena gente manchega, a todos los rocieros que andan repartidos por el mundo y que a esta hora de la mañana, 12 y un minuto, nos estáis escuchando en directo y estáis compartiendo con todos nosotros lo que desde Jerez somos capaces de contaros. Ya sabéis que la Hermandad del Rocío de Jerez tiene costumbre, siempre, bueno, cada vez que se puede, porque los horarios ya sabéis que son complicados, se intentan llevar, pero son complicados, pero si se puede, a las 12 se reza el Ángelus cuando vamos de camino. Y nosotros tenemos en nuestra colección de programas del Rocío también, obviamente, unos cuantos Ángelus que a lo largo de estos 13 años de sonidos hemos podido grabar y hemos ofrecido en nuestros programas, en nuestras retransmisiones. Este que ahora va a sonar, y todos los días vamos a procurar que a las 12 tengamos tiempo para rezar el Ángelus, este sucedió en el camino de vuelta del año 2014, en la banda de Bajo de Guía. Ya habíamos amanecido el jueves de vuelta, jueves de regreso, ya habíamos cruzado el río, y de esta forma sonaba, muy tradicional, muy jerezana, la forma de rezar el Ángelus. Así que a esta hora de la Virgen, que son las 12 del mediodía, vamos a rezar todos juntos el Ángelus y le vamos a pedir, como hacíamos el año pasado, a la Blanca Paloma que nos libre ya por fin de este bichito que nos tiene a todos metiditos en la honda preocupación y la tristeza de saber que se nos ha ido tanta y tanta gente. Venga, la hora del Ángelus. Dios te salve María, sol y rocío, sol y rocío, llena eres de gracia, corazón mío, llena eres de gracia, corazón mío. Bendita eres, bendita eres, que tú bendita eres, entre todas que existen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. He aquí la esclava, Señor. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén.
Oremos, infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas para que, habiendo conocido por anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva esta blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad del Rocío de Jerez! ¡Viva! ¡Viva la hermandad del Rocío de San Lucas! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Porque baja la mirada y no me quiere mirar. No me quieres mirar, porque va la mirada, y no me quieres mirar, porque va la mirada, y no me quieres mirar. Y no me quieres mirar, porque no me dices nada, cuando te junto a tu arca, porque no me dices nada, cuando te junto a tu arca. Mírame, cuando estoy arrepentido, y te prometo cambiar. Era la voz de Isaac Camacho, hermano mayor por entonces de la Hermandad del Rocío de Jerez, la que sonaba al final de ese rezo del Ángelus para dar los vivas a la Virgen, los vivas que echamos de menos, que hemos escuchado antes en Muñoz y Pavón, con nuestro buen amigo Ángel Benítez, y que como escuchamos también ahora en ese camino de vuelta del año 2014 con Isaac Camacho al frente de la comitiva rociera jerezana. En una mañana de soles, como esta de lunes que estamos viviendo y que nosotros os contamos desde el cuartel de San Agustín, desde este centro de negocios donde hacemos la programación tanto televisiva como radiofónica de esta casa. Citas obligadas que no debemos olvidar. Este próximo miércoles, día 19, sería el miércoles de camino, a las 8 de la mañana tendrá lugar la misa de preparación de Pentecostés, así la ha querido denominar la Junta de Gobierno que preside Joaquín Vallejo, que vuelvo a recordar, estará esta noche con nosotros aquí en el estudio. Una misa de Pentecostés, perdón, de preparación de Pentecostés, que sustituya a lo que hubiese sido la misa de Romeros del miércoles de camino a las 8 de la mañana en Santo Domingo. Ese mismo día, y esto es importante, tal y como ya ocurriese el año pasado, el camino se vuelve solidario, porque en el azulejo de la Virgen, allí en la acera de Cristina, en Santo Domingo, estarán aparcadas una carriola y una carreta para que todas las peñas, todos los rocieros, todos los fieles, todos los devotos que lo deseen, la llenen de alimentos. El año pasado pudimos llenar una carriola y una carreta, y eso se dedica y se destina a la acción social de la Bolsa de Caridad del Pastorcito Divino de la Hermandad del Rocío de Jerez. Es decir, que nuestra aportación va a la carriola, va a la carreta, y de allí la hermandad lo distribuye, lo reparte entre los centros asistenciales de nuestra ciudad con los que colabora habitualmente. Muy interesante, muy importante, importantísima, diría yo, la labor que desarrolla la Junta de Gobierno Rociera de Jerez desde hace ya muchos años en el plano social. Hay mucha gente en Jerez que lo está pasando muy mal, no ahora, sino de hace muchos años. Y ahí están las cofradías, ahí están las hermandades, ahí están sus bolsas de caridad y ahí está la del Rocío, el pastorcito divino, que vaya tela lo bonito que es el nombre de la Bolsa de Caridad Rociera Jerezana. Este año tampoco hemos tenido pregón del Rocío, lo hubiese dado, lo hubiese ofrecido Lupi de Jerez, nuestro amigo José Ángel Lupión. Ya se quedó sin darlo el año pasado, todos confinados. Este año, que no hay romería, tampoco ha habido pregón, así que vamos a escuchar un pregón antiguo de nuestro buen amigo Andrés Villagrán, mi tocayo Andrés Villagrán. Vamos a viajar con el pensamiento a la bodega de la Concha
y vamos a escuchar este bonito fragmento de lo que nos ofreció en su día un pregón que fue rociero de verdad. Un momento a nuestra pequeña morada rociera. Necesitan las prendas del camino. Asearme y contarles a Miguel y a Carmel y mis suegros cómo nos ha ido en el camino. En ese patio grande que parece un corralón de los barrios de antes, me faltarán los buenos días o las buenas tardes de mi gran amigo Félix. Siempre atento y el primero en ofrecerme una copa a la vez que me enseñaba las fotos del camino y el de la Virgen. Ya nos veremos, amigo mío. El día seguirá con el paso de miles de romeros venidos de toda España y parte del extranjero por delante de la señora. Todos irán buscando su bendición. Jerez como hermandad tiene la suerte de decir misa con ella. Así empezamos a celebrar un gran día donde también se comparte con otras casas. Se convive con gente de siempre y se sale al encuentro de aquellos a los que vemos en la romería año tras año. Vivimos gozosos en un ambiente festivo, orgullosos por ser hijos de Dios. Mientras pasan las horas, nos damos cuenta un año más que es imposible rendir visitas a todas las casas. Y menos si te atrapa el momento. Que como dice un amigo mío, hay que vivirlo intensamente. No te pares a pensar en quién te espera. Ya se va haciendo la noche. Dios nos ha señalado para que podamos contemplar a su madre. Ya son momentos de espera. Cada hora se hace interminable. Son momentos intensos. Dejaré encajado el ropero de mi corazón hasta la romería. Esos momentos del rocío que hoy no he podido sacar, si quiere te los podré contar bajo un pino, con un cante, delante del sin pecado, en la reja, andando o simplemente viéndola en su procesión. El lunes por la mañana abro el corazón esperando que la Virgen me reciba. A su encuentro me gusta ir solo. Quiero y me busco. Quiero perderme en la ceguera de amor que sufro. Ahí está entre cientos de salves y plegarias. Son sus hombres. Los hombres de la Virgen que se han convertido en sacerdotes para que ella nos bautice regándonos de gracia. Al monte, aunque sufra con el gentío, sabe de su condición y nos la muestra orgulloso. Luce el sol. De repente un estallido de luz aparece por el ecoalistal. Atrás quedaron los trompetazos del alba cuajando de magia su silueta. Ahora vive en perfecta armonía con la mañana. Ha doblado la esquina. Haciendo de su vuelo una salve, se encuentra con un montón de sin pecados que cruzaron por caminos en altares pequeñitos y pasa uno por uno con paciencia y sin tardanza. La Virgen encara la calle al monte que parece un cajón donde se guardan los Dios te salves. Tendrá que navegar sobre un oleaje de amor para llegar hasta la ermita. Pero antes se parará en medio de la calle entre dos hermandades que
la esperan ansiosos. Cuando llega esta dos hermanas desde el repecho de nuestra casa de hermandad y delante de nuestro sin pecado, contemplo el trabajo de los almonteños por acercarla. Con reaños se abre un hueco para dejarla parada. Se ha vuelto. Voy sintiendo ese amargor en mi boca, fruto de la sed que tengo por los nervios de verte cerca. Las manos me sudan y mi cuerpo se siente raro. Esa sensación, nada más que la siento cada lunes, es la que envuelve todo un año soñando con ese momento. Ya se nos viene acercando y otra vez te prometo volver el año que viene. Repica el campanil. En mis labios un rocío como un grito que me atraviesa el alma. En Jerez te llamamos por bulerías. Nos partimos la garganta pidiéndote que te acerques para rezarte. Y al monte que sabe de nuestro compromiso, hace su carga leve y nos trae a su reina que llega más bonita cada año. ¡Vente a Jerez, madre! ¡Vente con nosotros! Así es como la vamos llamando. Cuando está cada vez más cerca y de repente en un poderoso acercamiento irrumpe majestuosa. En nuestra casa de hermandad el suelo tiembla, se hace el silencio. Todo es una luz intensa. La salve y el quejío de los almonteños son notas de una sinfonía de pasión. Eres reina de los cielos, rocío de la mañana. Eres reina de los cielos, eres humilde ardeana, eres madre soberana, eres la fe del romero, rocío de la mañana. Eres del mundo lucero, eres hija de Santana, eres madre soberana, eres la fe del romero, rocío de la mañana. Rocío de la mañana, eres jardín de alegría, abanico de esperanza, matriarca de mil amores, en esta mañana clara, eres la luz de los hombres, rocío de la mañana, costurera de mis sueños, inmaculada sultana, manojito de claveles sobre mis lindes guardianas, eres la luz de los niños, rocío de la mañana, manantial de las verdades, pastora en un pentagrama, ángel luz del mediodía, chiquilla, mujer y anciana, en el campo eres la calma, rocío de la mañana, madre del verbo divino, la gracia que se derrama, bautizo el amanecer, espejo de la esperanza, eres cuenta de un rosario, rocío de la mañana, tejedora de promesas, azulejo en una casa, la reina de Andalucía, emperadora del alma, rezo del que te quiere, rocío siempre tu cara, venga a rezarlo tras salve, que la arena está parada, que los hombres de la Virgen la tienen enamorada, que no se vaya tan pronto, seguí tocando las palmas, un poquito más Jerez, venga a mirarle a la cara, que ella es la madre de Dios, y ha venido a nuestra casa, he dicho. Vaya potencia final del pregón. Rocío de Jerez, 2015, Andrés Villagrán. Así sonó, como suenan ahora los romeros de la Puebla, palabras que se dicen por la arena.
palabras que se dicen por la arena en los campos de Rocío. En los campos de Rocío, palabras que se dicen por la arena en los campos de Rocío. Palabras que se dicen por la arena en los campos de Rocío. En los campos de Rocío, paso detrás de otro y por delante el camino. Paso detrás de otro y por delante el camino. Palabras que se dicen por la arena y llegan hasta el mismo corazón. Y llegan hasta el mismo corazón si no cierra mi huella. A Rociero soy yo. Me pierdo caminando entre pinares por una senda cualquiera. Por una senda cualquiera. Me pierdo caminando entre pinares por una senda cualquiera. Me pierdo caminando entre pinares por una senda cualquiera. Por una senda cualquiera. Y siempre encuentro amapola que hablen de la primavera. Y siempre encuentro amapola que hablen de la primavera. Palabras que se dicen por la arena y rompen el silencio sin querer. Y rompen el silencio sin querer. Yo quisiera ser camino y caminante a la vez. Como buena compañera, la vara de eucalipto va conmigo como buena compañera, la vara de eucalipto va conmigo como buena compañera, como buena compañera, traigo abierto los sentidos y el corazón por bandera, traigo abierto los sentidos y el corazón por bandera. Se dicen por la arena y nunca más se vuelven a escuchar. Y nunca más se vuelven a escuchar. Me gusta la noche oscura porque siembra claridad. La mañana se escapa clareando por el salinde del coto. Por el salinde del coto. La mañana se escapa clareando por el salinde del coto. La mañana se escapa clareando por el salinde del coto. Por el salinde del coto. Y un olor a monte nuevo viene andando con nosotros. Y un olor a monte nuevo viene andando con nosotros. Palabras que se dicen por la arena y solo aquí se puede repetir. Y solo aquí se puede repetir. O esa que es la marimba y cabe dentro de mí. Nos lees, nos ves, nos oyes. Antes que nadie, cofrademanía.com. Todo un año líderes en tu pasión. Soy uno de los que dice que va Rocío. Que va Rocío con fe. Soy uno de los que alegría rociera. Santa María, que tú, Santa María, que ruegues por nosotros.
Ave María, llena de gracia el Señor. Ole con ole, yo ole, que ya está aquí mi Eve. Que ya está aquí mi Eve. Ole con ole, yo ole, que ya está aquí mi Eve. Al Rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe. ¡Viva! 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 El Rocío en cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. Acaban de preguntar por una fotografía, incluso por un vídeo que hay colgado en Facebook, del Sin Pecado de la Hermandad del Rocío de Jerez en la Escuela de San José. Y tiene su explicación. Ya nos lo contó hace unos días Joaquín Vallejo. Además lo ha contado en algún que otro medio de comunicación. Creo que a los compañeros de El Incensario se lo escuché, aunque no estoy seguro, pero es algo que he escuchado ya. La hermandad lo ha dicho, además así lo ha comunicado a sus hermanos. Una vez que finalizó el triduo en la catedral, triduo que se ha celebrado jueves, viernes y sábado en la catedral de nuestra ciudad y que culminaba ayer domingo con la solemne función principal que presidía Fray Carlos Amigo Vallejo, el Sin Pecado fue trasladado de manera privada, no fue en procesión, a la Escuela de San José, porque ya sabéis que todos los años existe una vinculación especial entre los niños de la escuela y la carreta del Sin Pecado cuando pasa por delante de su puerta el miércoles de romería, el miércoles de camino. Por este motivo, hasta la misa de Pentecostés, que será el domingo que viene, el próximo domingo, 7 de la tarde en la Plaza de Toros, el Sin Pecado va a permanecer en la escuela. No es visitable, el protocolo COVID impide que podamos ir allí a ver el Sin Pecado como si estuviera en veneración. No, solamente se ha montado en la capilla y es la foto que está circulando por redes sociales para que los niños puedan venerar al Sin Pecado, pero está prohibido que los padres, por ejemplo, accedan a los patios de los colegios, como ya bien todos sabéis, si tenéis constancia de o tenéis cierta vinculación con niños que estén en edad escolar. Así que lo que se ve en redes sociales, tanto fotos como vídeos, es algo que ha montado, creo que la Hermandad de la Borriquita, fotos que ha distribuido, o la propia Hermandad del Rocío, pero no es visitable el Sin Pecado. De allí irá a la Plaza de los Toros, porque el domingo a las 7 de la tarde será la misa de Pentecostés que ha organizado, está preparando la hermandad, y el Sin Pecado, cuando abandone la Plaza de Toros, va a hacer lo mismo que está haciendo esta semana en San José, pero en el sanatorio, en el Hospital de San Juan de Dios. Allí en el Santuario de San Juan Grande se va a exponer el Sin Pecado también para que lo visiten las personas cercanas, internas, trabajadores, enfermos del Hospital de San Juan de Dios. Son las dos citas que fuera de programa, digamos, no de manera popular sino privada, pero de una manera muy, muy intensa, muy fuerte, ha preparado este año la Hermandad del Rocío con el Sin Pecado.
esta semana, repito, en San José, que es la foto que hoy ya se está viendo por redes sociales, la semana que viene en el santuario de San Juan de Dios. Que por cierto, el domingo estaremos aquí a las 10 de la noche para nuestro programa del Rocío, que será el de la noche de la Virgen, la noche de Pentecostés, una noche de Rocío que tiene también sus sonidos especiales, que también los ofreceremos aquí, sonidos como este que ahora os ofrecemos, que tiene tanto que ver con esa noche mágica del Rocío. Sonidos, sin duda identificativos de una noche.
sonando a Lunes de Rocío, 8 de la mañana, 8 y media más o menos, una vez que la Virgen ya terminaba de transitar por la Hermandad de Huelva y enfilaba lo que en Jerez se conocía como la calle del Quema. Bueno, se conoció tantísimos años así por tener allí ubicada la sede de la Peña del Quema, la famosísima, la mítica Peña del Quema de nuestra ciudad. Bueno, pues sonidos del Rocío que también tienen que ver con esa mañana de Lunes de Pentecostés. Por cierto, un apunte que me hacen, no lo he contado antes del todo bien o no me he explicado bien, el Sin Pecado está en San José, que es la foto que estáis viendo, y estará allí hoy y mañana. Obviamente el miércoles ya regresa por la mañana temprano o a última hora del martes, porque el miércoles en esa misa de las 8 de la mañana estará el Sin Pecado, claro que sí. Cuando no estará será el lunes siguiente, el Lunes de Pentecostés, porque ese día por la tarde comienza el triduo que la comunidad dominica ofrece en Jerez por los 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, un triduo extraordinario que comienza precisamente el lunes día 24 de mayo, el próximo lunes de Pentecostés. Vamos a saludar a los que nos están saludando. Por ejemplo, nos ha escrito María José Loreto, que nos dice que nos está escuchando, que es una alegría, y nos manda a todos los rocieros muchos besos y muchas felicidades. María José Brioso también, nuestra compañera Pepa, nos escribe también. El amigo José Librao, el anhelo de lo nuestro, nos dice. Pues sí, el anhelo de lo nuestro es volver al Rocío cuanto antes. Ojalá volvamos el año que viene, pero no lo digo yo porque esto vaya a significar, por ejemplo, que hemos cumplido con nuestro anhelo, como dice José. No, ojalá podamos volver el año que viene, porque eso significará que por fin estamos un poquito mejor. Por fin estamos un poquito mejor. Antonio Gutiérrez Molina nos escribe desde Ciudad Real. Y Manuel Hurtado, desde su tienda. Nuestro amigo Manolín Hurtado, desde la tienda en Jerez 74. Pues también no hace falta salir de Jerez. También nos podéis escuchar desde dentro de nuestras propias fronteras. Un abrazo a Manolín, que también, compañero de esta programación de Rocío durante hace ya muchos años, estará con nosotros en estos programas de radio que vamos a hacer por la noche. Repito, por la mañana todos los días 11 y media, por la noche todos los días a las 10. A las 10 de la noche, con, eso sí, los lunes, programa televisivo. El resto, todo, programación de radio. Un poquito de sevillanas, venga, con María del Monte, de su disco Colombiana Rociera. Este disco es antiguo tela. Vamos a escuchar un temita rociero de María del Monte, 12:39 minutos de la mañana. Quisiera ser rama seca de un pino de la avena. Quisiera ser rama
Sevillana, que según tengo por aquí anotado, del disco Colombiana Rociera de María del Monte de 1999. No sé si será el dato tal y como lo estoy contando. Es lo que tengo aquí anotado. Ya ha llovido, ¿eh? 1999, 22 años este trabajo discográfico de María del Monte. 32. y además se nota el tipo de grabación, se nota, en fin, cómo están los arreglos, muy, muy de aquella época. Bueno, pues también acompañándonos María del Monte en esta mañana rociera primera de la que estamos, de cuantas estamos viviendo en esta programación especial del Rocío aquí en Masquerez, en Cofrade Manía, que comenzamos hoy y que os va a acompañar una semana completa. Vamos a volver al Rocío, o mejor dicho, vamos a volver al... Bueno, por cierto, este ron de caña de Paco Cepero que suena de fondo también son palabras mayores, ¿eh? Anda que no. Mira. Anda que no, los sonidos de nuestra tierra. La sonanta de San Miguel, Paco Cepero, calle Encarmá. Anda que no. Venga, nos volvemos al Coto, nos vamos a Cancelín. Ya sabéis que las sevillanas suenan distintas cuando se está entre los pinos, cuando están los carros parados, formando el retablo natural junto a los pinos y el cielo de fondo y recortando su silueta el Sin Pecado, la carreta con sus manchurrones de polvo, el Sin Pecado metido en esa funda de plástico transparente, los romeros acercándose, porque la misa suele ser por la mañana, acaban de desayunar, algunos van a medio arreglar, todos vestidos, pero todavía a lo mejor uno no se ha colocado el atuendo completo con el que va a echar la jornada, pero se acerca a misa. Hay quien no lleva puestos los votos, sino que va con unas zapatillas de deporte. A lo mejor las mujeres que han terminado o están liadas con la faena propia del cuerpo de casa, como se suele decir, se está desmontando la tienda, se están fregando los cacharros y a lo mejor todavía no se han puesto el traje y van con un chándal, a lo mejor todavía hace fresco y van con un poncho por encima. Ese es el ambiente bonito, precioso, que se vive cuando se está llegando a la misa delante del Sin Pecado por la mañana, por ejemplo, como ahora suena en la zona de Cancelín. Thank you.
con mi casa al tambor y una tapa de rocío. Y una tapa de rocío tengo en mi casa al tambor. Y una tapa de rocío tengo en mi casa al tambor. Y una tapa de rocío. Y una tapa de rocío, una guitarra, un amor. Amigos al lado mío, amigos al lado mío. Que ya le pueden quitar el solo pino y el río, el vino ya está casta, que se ya está en el rocío, me sobra todo lo demás. Una mañana de mayo, alegre como un higuero. Alegre como un higuero, una mañana de mayo, alegre como un higuero, suena campana el cohete y se despierta mi pueblo. Y se despierta mi pueblo, las mujeres de Flamenca, los hombres trae capero, anillo, guitarra y palma, y el tambor y los cielos. Y nos vamos caminando, siete noches con su día, cantando siempre, cantando, porque la madre de Dios está esperando. Tu cara tan bonita, bien santa de rocío. Bien santa de rocío, es tu cara tan bonita. Bien santa de rocío, bien santa de rocío. Me voy rezando a dormida, y los sufrimientos míos, y los sufrimientos míos, con tu sonrisa me quitan. Que ya me pueden quitar, el solo vino y el río, el vino ya está al cantar. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena. Tu nombre que bien me suena. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena. ¿Por qué te llamas?
María, cante por la arena, porque te llama Rocío, tu nombre que bien me suena. En la mañana de mayo, Romero en primavera, van recorriendo a caballo el Andévalo y la sierra. Bobby, palma. La luna y el anzo mirar, una copa y un amigo, la alegría de cantar, la alegría de cantar. Perdona, compadre, vente, te espero en aquella encina con un trago de aguardiente. Cantaremos por al horno nuestro fandango valiente y dejaremos que la luz se apague por el poniente. Perdona, compadre, vente, te espero en aquella encina con un trago de aguardiente. Cantaremos por al horno nuestro fandango valiente y dejaremos que la luz se apague por el poniente. ¡Ah, vaya! La segunda parte. Vamos a la segunda parte. Si se te fue la sonrisa, si la vida se empeñó en maltratar esa herida, en romper el corazón. Tú no te quedes en la orilla pensando en aquel amor. Perdona, compadre, vente, cada tarde nuevo sol, cada tarde nuevo sol. Perdona, compadre, vente, te espero en aquella encina con un trago de aguardiente. Cantaremos por al horno nuestro fandango valiente y dejaremos que la luz se apague por el poniente. Perdona, compadre, vente, nuestro fandango valiente. La 1:02, estamos llegando al final de nuestro programa. Saludamos a Roque Martín, que también se pone en contacto con nosotros. Nos dice, vamos, cofrade María, magnífico equipo. Paco González también nos dice que nos está viendo y que no se para de cortar la emisión. Pues es el primer mensaje así que nos llega, vamos a revisar. Aquí no nos consta, Paco, de que se esté cortando. Pero bueno, puede que sea problema nuestro de emisión, vamos a revisar. En cualquier caso, es el primer día, pedimos disculpas a todos porque algún que otro desajuste seguramente tendremos. Creemos que se está pegando pequeños saltitos lo que es la pantalla que estáis viendo todos cuando nos escucháis. Bueno, todos estos detalles de aquí a esta noche estarán mucho más corregidos y de aquí a mañana ya por la mañana ni te cuento. Mañana nos dan un premio seguro. Nos volvemos al Rocío, vamos a escuchar otro sonido de ambiente, de sábado de mediodía, sábado de llegada del Sin Pecado. Nos colamos en una trastienda de una casa cualquiera, de gente de Jerez, cuando están llegando los caballistas, portando las insignias, los atributos, las banderas. Al fondo ya se ve venir el Sin Pecado, detrás se ve la marisma difuminada, con esos tonos azulados y verdosos, donde pastan los caballos marismeños, los caballos de Almonte, aquellos que después serán protagonistas en la saga de yeguas. Bueno, nos vamos a la calle Bellavista, por ejemplo. Viene ese Sin Pecado al que se le han puesto flores frescas, que viene radiante, hermoso, acompañado
por los peregrinos. Me paro. José Vicente Báez también nos escribe. Soy José, gracias por regalarme estos momentos. Aunque no soy rociero, le tengo que dar gracias a mi suegro Paco por enseñarme a amar, pedirle y darle las gracias a la Santísima Virgen del Rocío. Bueno, pues nos alegramos, José Vicente, de que también te sumes a nuestra sintonía. Bueno, te recuerdo que esta noche a las 10 tendremos programa de televisión aquí mismo, en este mismo rinconcito de YouTube o de Facebook, nuestra emisión habitual, y mañana estaremos aquí otra vez a las 11 de la mañana. Una en punto de la tarde. Nos vamos al Rocío, sábado de romería. Viene Jerez, viene la carreta y, por ejemplo, este es el ambiente de una de las casas que recibe al Sin Pecado.
Bueno, pues nuestra sintonía de los marismeños, esta rumba que tan identificada está con el mundo rociero en general y con esta colección de programas rocieros desde hace ya varios años en particular. Yo particularmente, y permitan que me reitere, cuando escucho esta sintonía pienso en un Porsche en la calle Muñoz y Pavón en el Rocío, pienso en mi compañero David Montes, nos veo a los dos allí haciendo programas de radio, programas en los que hemos quedado con muchos amigos que pasan por allí, nosotros nos sentamos en el porche y la gente pasa, nos ve, ve los cascos, los micrófonos, las botellas de agua que solemos utilizar cuando vamos comenzando los programas, cómo nos ven el lunes, el martes, antes de que comience la romería, que nos comemos el mundo, cómo se asoman el domingo por la noche, domingo de romería o incluso el lunes de Pentecostés y nos dicen, ya se te nota la carita de cansado. Bueno, pues, cansado pero contento, como dice el dicho, yo cuando escucho a los marismeños cantar esta rumba con la primavera, me voy al Rocío con el pensamiento, a ese porche donde hacemos el programa de radio. En fin, damos gracias al Señor, gracias a la Virgen, de que un año más tenemos salud para hacer el programa, para hacer esta programación. Pero, hija, a ver si el año que viene volvemos a ese porche y otra vez, ¿no? Tú ya me entiendes, mi hermano. Bueno, llega la despedida del programa, nos vamos ya y ustedes dirán, oh, o dirán, menos mal, en fin, espero que digan lo primero, no digan lo segundo. 1:08 p.m, nos vamos corriendo a preparar el programa de esta noche. Esta noche será televisivo, va a estar con nosotros nuestro amigo José Luis Sánchez, que no viene en calidad de candidato a la presidencia del Consejo ni nada de eso, viene en calidad de amigo nuestro, de peñista y de rociero, desde hace ya muchas décadas. Y estará con nosotros el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez. Queridos amigos, fue un placer comenzar esta programación del Rocío. Mis disculpas si ha habido algún que otro fallo técnico, que mañana seguro que lo vamos a solventar. Mañana volveremos aquí a las 11:30 y esta noche en formato televisivo aquí mismo a partir de las 10:00 p.m. Como digo siempre, les espero a todos. Vuelvan, que sean felices y que viva esa blanca paloma. Nos lees, nos ves, nos oyes, antes que nadie. Cofrademanía.com, todo un año líderes en tu pasión. Yo quiero volver
cantarle a la Virgen con fe. ¡Viva! 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 El Rocío en cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones.